All right, go. Can you see my, can you see this? Mm-hmm. Okay. Mi destino es Mérida, Spain. Mérida es al cierro este de Madrid. La ciudad solía ser la capital de Lusitania, pero se llamaba Emerita Augusta. Emerita Augusta se traduce en inglés to Army of Augustus. Mm-hmm. Más a la de la historia, Mérida es cultura y belleza. La ciudad es pequeña, por lo que es fácil caminar de la de un sitio a otro. No hay preocupación de hueva porque Mérida tiene muy veranos muy secos y calurosos. No te alberas de agua. Hotel Velara Mérida es somewhere over here. Si quieres en Velara Mérida, el costo es menos de 100 euros por noche. Este hotel está a 300 metros del Museo de Arte y el Antiguo Teatro Romano. Está lo suficientemente cerca para caminar a los sitios. Los cuartos son espaciosas y comfortables. Es hotel, la piscina, la cartos. That's not where I'm wanting to be. La Teatro Romano de Mérida, la tarifa es de entre 6 euros y 12 euros. Durante julio, la teatro organiza un festivo llamado Festival de Teatro Clásico de Mérida. La festivo es muy popular en toda España. La teatro es histórico, fue construido en el primer siglo. La información sobre el teatro y información sobre el festival. En las fotos es de Teatro Romano de Mérida. La foto es durante la festival. Anfiteatro Romano de Mérida, la tarifa es entre 6 euros y 12 euros.
El anfiteatro está muy cerca del teatro. El anfiteatro fue utilizado para pieles de animales y otros eventos deportivos. Todavía está en buena forma considerando su edad. El anfiteatro se considera un mejor sitio romano que la mayoría de las ruinas en Roma. Este es el templo de Diana. Es un edificio religioso. Está en el sitio original. Se llama el edificio de la diosa. El sitio ha estado en la historia desde el primer siglo. El edificio fue restaurado de nuevo en la década de, ¿cómo se dice? 1980. Just say siglo de veinte. Sí, siglo de 20. Las fotos del templo de Diana. Este es Oriente Romano. No hay tarifa para ver el puente. El puente es fuerte. Hay permanecido por más de 2000 años. He retenido destrozos naturales y batallas. El puente es más de 7.700 metros del lago y 12 metros sobre el agua. La información sobre puente romano. Es la Plaza de Toros de Mérida. La Plaza de Toros, conocida por sus corridas de toros, es un sitio histórico porque fue construido en 1914. Debe comprar boletos para las pero los precios varían según la popularidad del evento. Las corridas de toros son una tradición española. Este destino te ayudará a sumergirte en la cultura española. Los eventos en la plaza es muy importante a cultura española.
La tarifa entre de Museo Nacional de Arte Romano es 1,5 euros y 3 euros. La Museo Nacional de Arte Romano es muy importante para la cultura romana y Mérida. El edificio está cerca del anfiteatro y el teatro de Mérida. El museo fue construido por Rafael Moneo. El edificio es conocido por los arcos. Los arcos. Un restaurante es el restaurante Rex Numitor. Restaurante Rex Numitor es muy favorecido. Sirven comida de Mediterránea, española y europea. Sus precios se consideran más raros. Su menú es diverso. Prueba el gazpacho de cerveza con helado de aceite de oliva. Es restaurante. Es menú y comentarios. ¿Qué? Es Mérida, Spain. Quiero ir a Mérida. Sí. Muy bien. Gracias. Adiós. Adiós.